Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración eucarística en la que el Señor nos invita a seguirlo a pesar de todas las contrariedades de la vida que se puedan presentar, las discusiones teológicas. Siempre tenemos que estar unidos y siguiendo lo que Él nos pide. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor,
verdad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos, de maldad. Insensatos, ¿acaso el que no hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos dos discusiones en las lecturas que el Señor la liturgia nos presenta para el día de hoy. Today the readings, the liturgy invite us to reflect on two discussions. The first reading was about the circumcision. In the gospel, the discussion is, how are you clean? Only the outside, or do you need to clean everything what comes from your inside? La discusión la encontramos en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y es precisamente esa discusión, si todo el que se convierte tiene que circuncidarse para adaptarse a la ley judía, o tal vez no lo deben hacer. Esa es la primera discusión. Y en el Evangelio la discusión es, ¿qué hay que lavar para estar limpio? ¿Solamente lo de fuera o también lo interior? Y la respuesta es, en la primera pregunta, no hay necesidad de circuncidarse, porque si se circuncida, dice Pablo, quedaría bajo el mando de la ley. Y Cristo quiere liberarnos de la ley, porque la ley está sujeta al pecado. Y en la pregunta del Evangelio, cuando el fariseo invita a Jesús, la invitación es a limpiar de dentro. In the gospel, Jesus invites us, we need to clean everything from our inside, because from our inside comes the devil things.
example, anger, lust, or any kind of evil desires. And that is the Jesus Christ who was invited for the Pharisee is discussing about it, because they clean everything outside, the cups and the dish, but they forgot to clean everything who comes from the evil, from the inside, from come evil things. Y la invitación es que del Evangelio, para limpiarte, debes limpiar todo aquello que viene de dentro, porque de dentro vienen los corajes, vienen la lujuria, vienen todos los malos deseos desde nuestra mente y de nuestro corazón. Y por eso hoy el Señor nos invita que limpiemos todo nuestro interior, porque Dios conoce nuestro interior y Dios conoce todo aquello que hay en nosotros, nuestro pecado, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras adicciones. Es fácil engañar a los demás que somos buenas personas, que somos muy, ¿qué podríamos decir?, muy meticulosos, que somos muy rigurosos, pero ante la sociedad, pero hoy, ante la máscara que nos ponemos por la pandemia o ante la máscara que usamos ante los demás, es fácil escabullirnos, es fácil ocultar lo que nosotros somos, es fácil aparentar lo que nosotros no somos ni vivimos. Y por eso hoy las lecturas y el Señor nos invitan a mirar, a dejar entrar a Dios en la intimidad de nuestra vida, que es nuestra conciencia, y mostrarnos ante Dios tal como somos, para que Dios nos ayude a cambiar todo aquello que necesitamos cambiar, para limpiar todo aquello que necesitamos limpiar, sobre todo nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar es la que a veces necesitamos cambiar. ¿Para qué? Para que después podamos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra lengua, porque a veces nosotros decimos cosas que no son necesarias, cosas que no edifican, sino cosas que destruyen. Y ahí lo que el Señor nos examina, nos invita hoy a examinar cada uno de nosotros. No esperemos examinar a los demás señalando, tú eres esto y esto. Examinémonos cada uno de nosotros, cómo está nuestra vida, sin esperar que los demás nos den una opinión favorable o desfavorable. Esta es la invitación que el Señor nos hace para el día de hoy, y ojalá que Dios y María Santísima nos ayuden a descubrir todo aquello que necesitamos cambiar, todo aquello que necesitamos limpiar en nuestra vida, cambiar en nuestra vida, para ser esos hijos e hijas que Dios quiere. Que Dios y María Santísima nos acompañen. La bondad y misericordia de Dios nos acompañan. Con confianza oremos ante Dios por nuestras necesidades. Por la unidad de la Iglesia, para que todos los creyentes participen en el banquete, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For peace among nations, that all people may live without fear. Let us pray. Lord, hear our prayers. Por cosechas abundantes y corazones generosos, para que las personas que padecen hambre y sed sean satisfechas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For this assembly, that its members may be down even deeper into Paschal mystery, let us pray. Lord, hear our prayers. Por esta asamblea, para que sus miembros profundicen en el conocimiento del misterio pascual, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el cumpleaños de María Labrado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de Ramón Pedro Payán y por la salud de
Katia Amaya, en Alex Javier Hernández y Salvador Rivas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todas las personas enfermas que están y que piden nuestras oraciones, las que están siendo afectadas por la pandemia, las que están en enfermedades cerca de la muerte, y por todos los desempleados que han quedado en esta pandemia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por cada uno de nuestros seres queridos que han partido a la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, tú derramas tus bendiciones sobre tu pueblo. Tu Espíritu Santo nos impulsa a orar por nuestra misericordia, por tu misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de en piedad de nosotros.
del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte. Trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por estar aquí en esta celebración, los que están aquí, los que nos siguen por Facebook. Que el Señor derrame todas las bendiciones que están esperando para ustedes y sus familiares. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañen hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Igualmente.
gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos.